Bienvenidos todos y todas, jóvenes, padres y madres de familia, público en general a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español Segundo Grado. Como ustedes recordarán, en la sesión anterior estuvimos viendo el tema del panel de discusión vimos un significado o un concepto el cual es una reunión de personas en donde se transmite la información a través de la comunicación oral o de una interacción oral controlada también vimos algunas características del panel de discusión una de ellas y la más importante es el tipo de comunicación que que sucede o pasa en este tipo de paneles de discusión. El tipo de comunicación es deliberativa. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto significa que en los paneles de discusión la información se analiza, se expone, se sintetiza o se resume. Y esa es la parte más importante de un panel de discusión. También recuerdo que vimos algunas imágenes, algunas fotografías, en donde yo les pedí que por favor identificaran a los participantes en un panel de discusión. ¿Recuerdan? Recuerdan que identificamos que en un panel de discusión los participantes son los panelistas, el moderador, el público y algunas otras cosas como la infraestructura, camarógrafos, fotógrafos, pero principalmente son panelistas, moderador y público en general. Pues bien, hoy vamos a seguir continuando con este tema del panel de discusión, es un, con un tema relacionado con el panel de discusión, que es muy importante y que es muy relevante para el tipo de comunicación del que estamos hablando. ¿Cuál es ese tema? Los argumentos o el argumento. ¿Por qué vamos a ver el argumento o los argumentos? Bueno, porque en este tipo de paneles de discusión los panelistas expresan su idea razonada a través de recursos lingüísticos o escritos, lo cual sería entonces la definición de un argumento. ¿Qué es un argumento? Pues lo que acabo de decir, un argumento es una idea o un pensamiento razonado expresado a través de o verbalmente, oralmente, o puede ser también expresado a través de forma escrita en un texto. Digamos que en general esos son los dos tipos de argumentos, las dos formas de expresar los tipos de argumentos. Bueno, pues entonces hoy vamos a aprender a identificar qué tipos de argumentos existen. Además de que existen, como ya lo dije, los argumentos orales y los argumentos escritos, existen argumentos que son basados, digamos, en opiniones personales y argumentos que son basados en datos y argumentos que son basados en hechos. Por ejemplo, un argumento basado en una opinión personal es yo opino que la luna está hecha de queso. eso es una opinión. es un argumento basado en una opinión mía. pero si decimos que eh, la luna está hecha de un material compuesto de diferentes eh, materias, y, ah, eso entonces ya sería un argumento basado en datos. En este caso sería en datos científicos. Bueno, pero como para que esto no se quede nada más en que yo se los platico y en la oralidad y en la verbalidad, vamos a empezar, yo traje una tabla y vamos a empezar con esta tabla para que ustedes empiecen a diferenciar los argumentos basados en hechos, en opiniones y en datos. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es un hecho. Bueno, un hecho puede, son afirmaciones o pueden ser afirmaciones que usualmente son comprobables y que además se presentan sin emitir un juicio de valor acerca de lo acontecido o acerca de lo que está pasando. Ahora, un significado o concepto de una opinión es... Que expresan el pensamiento de la persona. No se transmiten datos comprobables, sino ideas, y no se da un panorama completo de los hechos. Esto que yo dije al principio, la luna está hecha de queso, sería entonces una opinión porque expresa el pensamiento de mi persona, porque no estoy transmitiendo un dato comprobable, y porque además no da un dato no hay un dato completo de los hechos, o sea, no estoy diciendo que la luna es un astro que gira, etc. Pero en cambio, si yo digo que la luna está hecha de material orgánico y que gravita, entonces ahí vemos que estas afirmaciones pueden ser comprobables y que además yo no estoy, yo no estoy diciendo que la luna es bella, es hermosa. O es horrible. O sea, no estoy emitiendo un juicio de valor acerca de la luna ni de los materiales que componen a la luna. ¿Sí se dan cuenta de esta diferencia entre un hecho y una opinión? Muy bien. Bueno, entonces ahora que, ahora que tenemos una idea somera de lo que es un hecho y lo que es una opinión, vamos a pasar a a ver que hay diferentes maneras de validar esos argumentos. A mí me interesa que ustedes aprendan a cómo uno argumenta en el debate oral, porque pues, cuando ya ustedes pasen a tercer año y vean el tema del ensayo, ahí se van a dar cuenta cómo uno argumenta a partir de los textos, a partir del ensayo, a partir de, de lo escrito. Pero hoy es argumentar a partir de lo oral, de las técnicas orales y de la interacción oral. Y con, ahora que estamos viendo estos argumentos, entonces yo traje esta tabla para que ustedes vean cómo se pueden validar estos tipos de argumentos. bueno como ustedes se pueden dar cuenta es formas de validar un argumento las formas de validar un argumento pueden ser a través de por ejemplo ejemplos los ejemplos dan validez al argumento porque se muestran claramente el punto que se comprueba otra forma de validar un argumento es citar, que hemos visto ya en otras clases cómo se cita a estos autores que, que, están, que escribieron un libro, una revista, un periódico, un artículo académico, una noticia. Entonces, esta es otra forma de validar los argumentos. Ahora, otra forma de validar un argumento son los datos de investigación. Esto usualmente se usa más para alguien que está haciendo una investigación de cualquier tipo histórica, social, económica, porque es información relevante para fundamentar nuestros argumentos y poder rebatir con validez o para poder sostener nuestro argumento. Otra forma es la experiencia personal. Haber vivido una situación nos puede aportar algún tipo de experiencia que nos ayude a sustentar nuestro argumento. Pero ahora ya que vimos estas formas de validar un argumento, vamos a pasar entonces a analizar un texto. Hay muchas maneras de analizar un texto. La manera que yo sugiero analizar un texto siempre es pensar que el texto es como un auto un auto que está integrado por muchas partes y que cuando uno va a ir a reparar el auto, uno va, ve el motor, las llantas, el cofre, en fin, todas las partes que integran a un auto o a un carro. Bueno, pues esa podría ser una manera de analizar un texto, ver cómo está formado todas sus partes, desde el principio hasta el final, qué partes lo componen. ¿En qué manera están colocados? Esa sería una manera. Otra manera de analizar un texto es qué está diciendo el autor. ¿Qué implicaciones tiene las ideas del autor? Otra manera de analizar un texto es subrayar las ideas principales del texto. Y luego las ideas secundarias del texto. En fin, que no hay una sola manera de analizar un texto. Entonces, el texto que vamos a analizar hoy y que nos interesa analizar es precisamente para nosotros poder identificar los argumentos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Y cómo estos argumentos vamos a identificar si estos argumentos son basados en opiniones personales, si son argumentos basados en datos, si son argumentos basados en hechos, qué tipos de argumentos está usando este autor en este texto. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, para empezar, vamos a pasar a la primera imagen. Adelante. Muy bien. Pues estamos viendo en pantalla el texto que es se llama, el título es Cultivos transgénicos. Y dice así: Tras años de barreras legales, el maíz genéticamente modificado avanza en el mercado mexicano. Pero donde algunos ven la promesa de reducción de importaciones, otros ven una amenaza a su herencia. La modificación genética es una técnica en la que los genes pueden ser copiados y transferidos a otro organismo vivo, añadiendo o removiendo características específicas. ¿Qué está pasando en este texto? Bueno, pues para que veamos qué está pasando en este texto, vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos que... El primer párrafo es la introducción al tema. El autor ya nos introduce a que vamos a hablar de el maíz en específico, de México en específico, y nos empieza como que a dar ideas de qué se va a tratar el texto. En este caso, nos empieza a dar la idea de que... Hay argumentos en contra y argumentos a favor de los cultivos transgénicos. Pero abajo, abajo podemos ver que ya está subrayado una parte que dice la modificación genética es una técnica en la que los genes pueden ser copiados y transferidos a otro organismo vivo, añadiendo o removiendo características específicas. Este es un argumento basado en datos y hechos. ¿Por qué porque ahí el autor nos está explicando qué es la modificación genética. Esto no es una opinión personal del autor. Esto podemos darnos cuenta que ya está, es un argumento basado en algo que puede ser comprobable. Muy bien, siguiendo con el mismo texto, ahora nos dice, los cultivos biotecnológicos son plantas que han sido genéticamente alteradas para mejorar la resistencia a enfermedades causadas por insectos o virus y para elevar la tolerancia a herbicidas o climas extremos. Estados Unidos es el líder mundial en cultivos genéticamente modificados con 64 millones de hectáreas plantadas en el año 2009 en comparación con las 100.000 hectáreas en los 27 países de la Unión Europea. Recuerden, seguimos hablando acerca de los cultivos transgénicos. ¿Qué está pasando en este texto? Bueno, aquí nos damos cuenta en la siguiente imagen que estamos viendo, dice, los cultivos biotecnológicos son plantas que han sido genéticamente alteradas para mejorar la resistencia a enfermedades. Este argumento también está basado en hechos y datos, porque ahí nos está explicando que, cómo es este proceso, cómo es esta técnica, cómo se alteran las plantas biotecnológicamente, y eso puede ser comprobable. Luego, entonces, tampoco es una opinión personal del autor. Lo que dice abajo, Estados Unidos es el líder mundial en cultivos genéticamente modificados, eso también... Es un argumento basado en datos y hechos, porque también eso puede ser comprobable. Muy bien, pasamos a la siguiente imagen. El siguiente texto dice: simpatizantes de los cultivos biotecnológicos dicen que bajarán los costos para los productores, incrementará el rendimiento de los cultivos, bajará la necesidad de químicos y ayudará a alimentar a millones de personas hambrientas. Opositores están preocupados por los riesgos a la salud y amenazas al medio ambiente, asegurando que no hay suficientes estudios que prueban que son seguros los cultivos transgénicos y que no dañan especies naturales. Bien. ¿Qué está pasando en este texto? Para que veamos qué está pasando en este texto, vamos a ver la siguiente imagen. Lo que se ve en rojo dice, simpatizantes de los cultivos biotecnológicos dicen que bajarán los costos. Ese es un argumento a favor de los cultivos biotecnológicos. ¿Por qué? porque dice que bajarán los costos para los productores, incrementará el rendimiento de los cultivos, ¿sí? Pueden observarlo, muy bien. Pero el párrafo que está abajo dice, opositores, el que está subrayado en negro, opositores están preocupados por los riesgos a la salud y amenazas al medio ambiente, asegurando que no hay suficientes estudios. Ese párrafo es un argumento en contra de los cultivos transgénicos. Sí, sí, sí pueden ver la diferencia entre el párrafo que está arriba en rojo y que es a favor de los cultivos y el de abajo que está en negro subrayado que es en contra de los cultivos transgénicos. Eso es lo que yo quiero que identifiquen. Cómo en un mismo texto los argumentos pueden ser a favor y en contra del tema que se está desarrollando. Bien, la siguiente imagen que, y que es del texto del mismo tema dice, de la misma manera temen el impacto que tengan sobre la biodiversidad y el control de la producción de alimentos por parte de las grandes corporaciones. Están preocupados a causa de intereses comerciales detrás de las investigaciones científicas. Grupos ecologistas dicen que no se han llevado a cabo suficientes pruebas sobre el impacto a largo plazo en la salud por el consumo de alimentos transgénicos. ¿Qué está pasando en este texto? Bueno, pues para eso vamos a ir a la siguiente imagen. En la siguiente imagen estamos observando que todo el párrafo está subrayado de negro. ¿Por qué? Piensen en casita, ¿por qué? Bueno, porque este texto está, es un argumento en contra otra vez de los cultivos transgénicos. O sea, dice, de la misma manera temen el impacto que tengan sobre la biodiversidad y el control de la producción de alimentos por parte de las grandes corporaciones. Están preocupados a causa de intereses comerciales detrás de las investigaciones científicas. Grupos ecologistas dicen que no se han llevado a cabo suficientes pruebas sobre el impacto a largo plazo en la salud por el consumo de alimentos transgénicos. Como les decía, en la imagen se ve todo subrayado. Y entonces ese argumento es también... A es en contra de los cultivos transgénicos. yo espero que con toda esa discusión que nosotros estamos haciendo acerca de los cultivos transgénicos, ustedes también en casita tomen una posición acerca de ustedes están a favor de los cultivos transgénicos o en contra de los cultivos transgénicos. en oaxaca, según varios periodistas y investigaciones académicas, el 90% del maíz es transgénico. Y eso no es mi opinión personal. Eso es un dato y un hecho que puede ser comprobable en las diferentes investigaciones. Entonces, eso es, eso es un poco preocupante para Oaxaca, pero tendríamos que empezar a, a debatirlo. Muy bien, vamos a pasar a la ulti, última parte del texto. Dice... Expresan que algunos productos genéticamente modificados contienen genes resistentes y antibióticos que podrían incrementar la resistencia en los seres humanos y en los insectos. Podrían desarrollar resistencia a ciertas toxinas. Y advierten que las plantas transgénicas pueden presentar un riesgo para la agricultura tradicional y orgánica. En la siguiente imagen vamos a ver que todo también está subrayado en negro. ¿Por qué? Porque también el, este argumento está en contra de los cultivos transgénicos. Pues con todos estos elementos que vimos hoy, desde el concepto, las características, la función, los tipos de argumentos verbales y escritos, las formas de validar los argumentos. Con todos estos elementos, yo ya espero que ustedes puedan analizar un texto allá en casita. Y bueno, esa va a ser una de sus tareas. Yo quiero que allá en casita ustedes hagan un cuadro comparativo, que ya hemos visto muchos cuadros comparativos y cómo se hacen. De este lado van a ser dos columnas una columna al lado derecho, una columna al lado izquierdo, y hasta arriba van a poner argumentos en contra y argumentos a favor. Y bueno, basado en todo el texto y las imágenes que vimos, ustedes van a llenar los recuadros de esa columna. Lo voy a repetir otra vez la tarea. Va a ser una tabla de comparación de dos columnas, columna derecha, columna izquierda. Y la columna derecha va a decir argumentos a favor y la columna izquierda argumentos en contra. Y ustedes van a llenar esas columnas basado en todo el texto que vimos, que leímos, que escuchamos y que subrayamos. Esa va a ser su tarea. Por favor, suban a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, al YouTube. Mándela en un correo a alguna de las redes sociales. Esperamos ver sus avances y, por mi parte, esto va a ser todo. En la próxima sesión vamos a seguir viendo un poco más acerca del panel de discusión para cerrar estas tres sesiones. Solo me queda más que despedirme de ustedes. Espero que hayan disfrutado de la clase y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.